Intermedio clase mediero. Good morning, everyone, and welcome back to yet another round of No Bones, the game where we find out if my 13-year-old pug woke up with bones, and, as a result, what kind of day we're going to have. Now, I can't tell you how thrilled I am that his body has become a harbinger of our collective truths. Oh my gosh! Oh, it's a bones day! Look at that! Steady as the beating drum! Okay, you know what that means. Treat yourself today. Get that extra guac. Buy that jet ski. Buy insurance for that jet ski. Buy a place to store that jet ski. Treat yourself today! Bienvenidos a un capítulo más de A que no sabías que todavía existía, patrocinado por Bumpy. Este lugar comenzó siendo una base naval. Después del 9 de septiembre fue nombrado centro de detención. Barack Obama prometió cerrarlo. Solo un par de los cheques por su renta han sido cobrados. ¿A que no adivinas qué es? Uno de los tantos deseos de Charles Manson, además de ser líder espiritual, era convertirse en un famoso cantante de folk. Con más de 80 canciones y un disco en su haber, Manson estuvo cerca, pero no lo logró. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que después de divorciarse, Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, hizo un viaje por California. En el camino, se encontró con dos mochileras, Joe y Patricia. Decidió darles un aventón, y durante todo el camino, se dedicaron a hablar de su líder y gurú, un hombre que les habría traído la luz. Llegando a su casa, Wilson pidió conocer al gurú. Este se presentó y era el mismo Charles Manson. Durante varios meses, Manson, su familia y varios miembros de la comunidad musical californiana armaron tremendas pedas y orgías, entre ellos Neil Young. En esas reuniones es cuando Manson conoce a Terry Melcher, productor, que le dijo que podría hacerle un disco. De hecho, Wilson y Melcher también le prometieron unirlo a su disquera. Entre el ácido, la alimentación y los tratamientos para ETS, Wilson estaba gastando miles y miles de dólares, hasta que decidió correrlos, dejó esa casa y se mudó a Malibu. Con la puerta cerrada, Manson decide contactar a Melcher que, con la cabeza más clara, le dice que no tendría contrato y que no le grabaría nada. El 9 de agosto de 1969, la familia de Manson irrumpe en la casa de Melcher localizada en Cielo Drive. El problema, el productor habría rentado la propiedad al entonces joven director Roman Polanski y, en aquellos días, su esposa Sharon Tate y algunos amigos se encontraban ahí. La masacre sucedió, incluido el hijo no nacido de Tate. Días después, Manson encontraría a Melcher y lo amenazaría de muerte. Al poco tiempo, se descubriría su conexión con este y otros asesinatos y sería detenido en el rancho hispano. Wilson nunca declaró en el caso y décadas después se descubriría que, incluso antes de ser detenido, él ya sabía la conexión de Manson con los asesinatos. Incluso, le contaría a un amigo que la razón real por la que dejó de frecuentar al gurú sería porque vio cómo mataba a un gato negro, refiriéndose a otra persona. Imaginen qué hubiera pasado si le hubieran hecho el disco. Yo soy Baltasar y este fue un crononudo. Pasen buena semana. ¡This is Sparta! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula Deportes desde el sofá. Se necesitaron 17 cápsulas para que ahora sí estuviéramos en un sofá. Yo soy Rich, esto es Crononautas, la Escuela Nacional de Clase Medieros. Vamos a darle. El día de hoy les traigo algo para salir de lo que yo mismo critico. Les digo que en muchos lados hace falta diversidad y que se difundan muchos más deportes. Y de repente aquí parece que yo nada más les hablo de los mismos deportes, entonces vamos a salir un poco de eso. Deportes que son reales, no esas actividades que se hacen pasar por deportes o
esas extrañezas que después ya les presentaré. Y otra lista también de deportes que no tendrían que serlo. Por eso, tan simple como hoy resulte, les traigo unos datos y curiosidades sobre la NHL. El hockey sobre hielo, una actividad que tiene su propia liga en Estados Unidos, en gran parte de Europa. También tiene sus ligas de desarrollo. Vamos a hablar específicamente de curiosidades, porque si me pongo realmente a hablar de reglas, me los voy a aburrir mucho. Ya después, si quieren, podemos hablar de otro deporte como el rugby o alguna cosa así, pero pues háganmelo saber en redes sociales. Empezaré, desafortunadamente para ustedes, vámonos al inicio de todo, porque son dos cosas que tendríamos que tomar en consideración. Uno, la gente cree que el primer ejemplo que se dio de hockey fue por ahí de los 1700, cuando era una actividad que se realizaba entre los irlandeses y los franceses allá en Europa. Pero otros mencionan que en realidad fue inventado por ahí de los 1800 por los canadienses que salían a patinar en los estanques congelados de Ontario con palos de madera hechos en casa. Bueno, ahí estuvo su primer punto. La liga fue inaugurada, la NHL, el 22 de noviembre de 1917 con tan solo 4 equipos. El Montreal Canadiens, el Montreal Wanderers, el Ottawa Senators y el Toronto Arenas, siendo este el primer ganador de la Stanley Cup en la NHL en la historia. Ya que estamos enlistando equipos, los últimos que se integraron a la liga fueron el Seattle Kraken, que se integró este año, y mis Vegas Golden Knights, fundado en el 2017. Hablando de trofeos, la Stanley Cup es el trofeo con más años de existencia en la historia que se otorga a cualquier franquicia deportiva profesional en todo Norteamérica. Y es llamada así porque el trofeo lo donó Lord Stanley of Preston, el entonces gobernador general de Canadá. Ya que hablamos de equipos y de la Stanley Cup, los Montreal Canadiens son el equipo que más ha ganado la Copa, con 23 ocasiones que han levantado este trofeo, siendo la última en 1993. Seguido por los Toronto Maple Leafs y luego los Detroit Red Wings. Y de la lista de todos los equipos de la NHL, son 6 los equipos que no han ganado nunca en su historia. Con cierta facilidad y cierto conocimiento de hockey, podemos decir que Wayne Gretzky es el mejor jugador de la historia de la NHL y del deporte en general, siendo que tiene cerca de 61 récords de la liga, muchísimos más que cualquier otro jugador. Ya que mencionamos el trofeo, es de saber que usualmente los nombres de los ganadores se graban en la copa, cumpliendo ciertos requisitos y requerimientos para que realmente su nombre pueda aparecer ahí. Con esto dicho, verás una infinidad de errores ortográficos en los nombres de los jugadores, siendo el ejemplo más notable el de Jack Plante, ganador de la Stanley Cup 5 veces, y que las 5 veces pusieron mal su nombre. Aquí es de mencionar que tan solo 12 mujeres tienen su nombre grabado en la copa, ya sea como dueñas o ejecutivas de algún equipo. En esencia, en el hockey puedes tener una lista de porteros de emergencia en caso de que tus 2 porteros registrados en el roster no puedan jugar. Siendo el caso más reciente, en marzo del 2018, en un juego de los Chicago Blackhawks, pusieron en la portería al contador Scott Foster para jugar en dicha posición y cubrir su beta. Un dato que podríamos decir tal vez triste, dependiendo de cómo ustedes lo vean. En la temporada debut de los Pingüinos de Pittsburgh de 1968, a mitad de dicha temporada presentaron a Pete, un pequeño pingüino ecuatoriano, como mascota, a quien dicen que los ejecutivos del equipo tenían la gran intención de enseñarle a patinar. Pero esto no fue posible porque al pobre pingüino le dio neumonía y tuvieron que regresarlo al zoológico, siendo que unos días después falleció. Dato rápido, siendo el hockey el deporte donde más dientes pierden los jugadores por la agresividad de repente de las jugadas, los protectores bucales todavía son opcionales en el reglamento interno de la liga. Lo bueno es que el 90% de los jugadores lo usan voluntariamente y pues buena suerte al resto de ellos. No necesariamente obvio, en otro dato,
Los pucks, que eso es con lo que se juega, se guardan en los congeladores hasta la hora del juego, esto siendo para que no haya demasiado rebote, pues los pucks modernos son hechos de caucho y podrían rebotar demasiado en el hielo, en el rink, si no tuvieran una temperatura adecuada. Por más increíble que parezca, el último jugador que jugó sin casco en la liga fue Craig McTavish, quien se retiró nada más y nada menos que en 1997. Todavía en el 97 alcanzó a jugar sin casco. Y en la misma línea, Andy Brown fue el último portero sin jugar con máscara, pero eso fue en 1974. Qué mal. Y por último, por si querían saberlo, porque pues, obviamente no necesitan saber esto, Frank Zamboni fue quien inventó la máquina para limpiar el hielo en 1949. Bueno, ahí lo tienen, más datos que no necesariamente necesitan, pero les servirá para conocer acerca de otro deporte. E insisto que bueno, y espero no les resulte tan aburrido esto y no me puse a reexplicar todas las reglas porque ya me hubieran adelantado esto en 24 segundos. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden dejarnos sus sugerencias, comentarios, mentadas de madre o lo que gusten en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @deportes_sofá. En Facebook, facebook.com/deportes desde el sofá. Esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Esto es Crononautas. Yo soy Rich. Muchas gracias. Ahí se ven. Efectivamente, estamos hablando de la prisión de Guantánamo, que no se ha cerrado y simplemente se han hecho bien pendejos. Esto fue A que no sabías que todavía existía. Fin del intermedio.